Hola pequeños, bienvenidos a un capítulo nuevo de Terraria. Voy a jugar una partida nueva. Voy a crear un personaje nuevo, vamos a ponerle aleatorio. Vamos a tirar unos, no sé, 2, 3, 4, 5 aleatorios, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 6. Vamos a tirar aleatorio. Total, esto es lo de menos, la apariencia del personaje, porque después cambia. Después más adelante le puedes cambiar el color de piel, no sé. Pero el color de pelo y el corte creo que se puede cambiar. La ropa no sé, porque están los accesorios y el color de ojos no se puede cambiar. Pero vamos con este, por ejemplo. O la chica, la waifu con el corazón y pelo largo. Terrible gordo, ea. Vamos los gordos. Voy a jugar una partida en un mundo chico. Y como 20 ads, ea. ¿En serio? Mira, no sabía. O sea, sé que están activadas, pero no sabía que apenas entras tira los cosas, los anuncios. Le voy a tirar un. Estoy creando randoms. Uno random así. ¿Salen chicas? ¿Por qué salen chicas? ¿Será una chica? ¿Me identificaría con una chica? Igual lo de menos, porque después se puede cambiar todo, hasta el sexo. Vamos con este. ¿Otra chica? Quiero que me toque uno con un aspecto. Ah, son todas minas. Bueno, voy a poner un mundo. Este. Mario. Parece Mario de cosas. Pam, 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 pam. De Super Mario. Bueno, como decía, voy a crear un mundo pequeño y voy a jugar en normal. Cosa de terminar y tener ítems. Porque el difícil es muy difícil. Y quiero jugar para pasar el rato. Vamos con este. Crear. Nuevo personaje, un tipo random. Uy. Un tipo random. ¿Se puede dejar espacio acá? Ah, sí, mira. Un tipo random. Un tipo random. Play. Nuevo mundo. Dije que lo va a ser pequeño. Tonto existencia. ¿Se puede poner random? Ah, sí, mira. Intenso toque. Un toque intenso. Semilla random también. A ver, nombre random. Ruta de leprosidad. Altiplano feliz de. El altiplano. Para los amigos peruanos. Brutal pastos, arena de dolor. Afueras de margaritas. El magia de musgo. Están como medio bugueados los nombres. El burgo aventurero. Mira, ese nombre me gusta. Y esto aleatorio, clásico, experto. Vamos con clásico, ¿no? Sí. Fácil. Mundo fácil, para pasar el rato. Al ser chico se crea el toque. Param, pam, 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 param. ¿Querés jugar? Está en fácil igual. ¿Jugar legendario cagón? No, no, no. Legendario es para los try hard. Voy a jugar tranqui. Uy, ¿esto? Ardilla roja. Bueno. Sé que había una casita para invitar NPCs infinitos. No sé si todavía funciona el bug. ¿Esto qué es? Bueno, un gusano. ¿Qué dice? Dicen que hay una persona que te dirá cómo sobrevivir en esta tierra. Oh, espera, si soy yo. ¿Vos sos tonto, amigo? Una fruta. Melocotón. Más de 5 minutos de mejoras a todas las características. Jugate un mundo con mods. Tendría que ver algún mod interesante. ¿Vos decís que juegue con un personaje ya armado o un personaje de cero?
De cero, amigo. Tendría que haber algún mod bueno. Jugué al Calamity, pero lo jugué apenas. Como te dije, jugué con un chico y... y como que habíamos puesto el RPG y otro más, y como que no detectaba bien los mods. O sea, me lo detectaba a mí y a él. Cuando yo jugaba solo me funcionaban, y cuando jugaba él, como que se bugueaba el mod. El RPG. Mira, cuando está la tierra acoso no se conecta. Bueno. 2, 3, puerta. El último parche lo arreglaron. Ah, mira. Oh, una poción de recuperación. Igual también tengo que jugar por lo menos en esta dificultad para volver a aprender todo lo que desaprendí. Ten, 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 ten. Esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Contará con 9? ¿Se arreglará eso después? ¿O quedará roto? Toqué todo el bloque. Param, pam, pam. Mesa de creación. Sillita. Puertita. Otra puerta para acá. Oso. ¿Se abren automáticas? Sí. Y paredes. Paredes de tierra, no, de madera. Soy el burgo. Los burgos tenemos plata. Soy un señor burgués. Tin, 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 tin. No tengo antorchas. Ah, no tengo... bueno, no pasa nada. A ver si cuenta como casita esto. Tenía, creo que 10 bloques. Es válida. ¿Cuánto era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bloques. Había una regla, ¿no? ¿Dónde está la ordenar? Abrir bestiario. Ventana de emoticonos. ¡Ea! Una birra. Barra birra. ¡Ea! ¿Qué más tengo acá? Tijeras, piedra, papel. Gana tijeras. Famélico. Cuestan las de hambre. Luna gélida. Oh, ah, tengo que ver eso de los... también de los eventos. Hay muchos eventos que son de Navidad y cosas así que no tengo. Con 9 me alcanzaba, entonces vamos a hacer otra acá. En realidad siempre lo hago así, pero después lo hago arriba porque se pone... cuando vienen los duendes... ¡eh! Un barco volador. Cuando vienen los duendes y esas cosas te rompen todo. Ah, tengo girasol ahí para controlar la corrupción. Entonces, uno... son 7 en realidad de espacio adentro. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de espacio adentro y así. Y acá tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, perfecto. Me sirve. 3 casitas. Aparte, jugando en cosas en difícil, me di cuenta, por ejemplo, que una vez que tenés... ¿está muy fuerte la música? ¿O son los auriculares? Escucho re fuerte la música. Bueno, que una vez que juegas en difícil... no. ¿Qué como voy a esta madera? No se repara. Lo voy a cambiar de nuevo. Me di cuenta que cuando tenés 200 de HP aparece el ojo, así que... voy a tratar de mantenerme abajo de eso. Que no aparezca el ojo hasta que termine de hacer las cosas importantes. La del medio... siempre pongo plataformas y no la uso. Aunque puede ser una casita igual con plataformas. Desde los 180 aparece. Ah, ok.
yo pongo esta plataforma así, ¿me lee como casa esto una vez que le ponga silla y todo lo demás? Silla y mesas. Dos mesas, tres, cuatro, cinco. Para, una acá, otra acá. Ah, ¿no la cuenta? Ahora me voy a enterar igual. El tema es que cuando vienen las invasiones son bastante molestas estas puertas. Por eso a veces las hago flotando en la casa. El tema de... bueno, lo otro que le molesta a todo el mundo es que quede todo simétrico. A ver si cuenta. Ah, es válida, mira. Cuenta como techo la plataforma. Mejor, así te ahorras un montón de bloques y podés hacer esto. Tuc, tuc, saltar y subir. Entonces, cuenta como techo, vamos a poner plataforma acá. Cierro acá, pongo una plataforma acá afuera para poder subir después. Siempre hago lo mismo, porque después de afuera no se puede subir hasta que tengas alas. Plataforma acá. Acá, y ya al toque tenemos 6 casitas. Ah, yo sé que hay mods que hacen que ataque automático la espada esta, por ejemplo. Ah, todas las armas. Con dejar apretado. Pesado slime. ¿Cuánto pegan? Ah, oh, no pegan nada, en fácil. El Omni Swine. Oh, tocaron mi chalala. Gracias por el follow. Me re olvido que tengo eso. Ese la tenía del otro coso. Me has tocado el trolala. Mmm, qué rico. Mmm, my ding ding tong. Hola, Tiago. Yo bien. ¿Vos cómo estás? Una casita. Otra casita. Y otra casita. ¿Qué más? Esto ya estaría. Ahora tengo que ir a minar nomás. Bien, descubrí unos buenos mods RPG para Terraria. LOL. Hay varios mods RPG. No sé si buenos, pero sé que hay varios. Ah, oh, pero una hoguera. ¿La puedo poner arriba del coso? ¿De la mesa? ¿Puedo poner la hoguera acá arriba? No, no me deja. Quería probar. Bueno, la pongo acá, atrás del coso. Regeneración. Easy. Tengo una poción de recuperación, así que me puedo ir a explorar. Igual está en fácil, así que no... no hay mucha complicación. Voy a ir a explorar por la superficie nomás. Y es un mundo chico. Estaño. Quiero más que nada terminarlo y ir a un mundo más difícil, no sé. Es que perdí mi save. Siempre que cambio de compu pierdo el save. O es porque lo juego cuando no tengo internet, normalmente lo juego. Puede ser eso también, que no se me guarda en la nube. Así que cuando estaba en Córdoba, cuando no tenía internet o se cortaba la luz o cosas así, agarraba y empezaba a jugar Terraria, pues sin luz. ¿Cuánto me pega el búho? A ver, tócame. 17, no es nada. Ah, paso.
Bueno, que me matan. El búho, dije, es un buitre. Hora de minar. Quería explorar la superficie en busca de cuevas, pero no. No, no, no. El tema de la pirámide no sé si sale siempre o es por chance. Sé que a veces aparece enterrada, pero no, no sé si es por chance. ¿El mapa? No, es re chiquito comparado al otro. Una antorcha acá. Voy a ir poniendo cada tanto cuando vea la antorcha justo acá al límite, voy a poner otra. No sé si habrá una distancia mínima y máxima, pero me voy a manejar así. O sea, parece que se mantiene iluminado siempre, así que bien. Pesado, bicho. Habemos cueva, me parece. Ok, encontré el nido de cosas de hormigas león. ¿Hormigas león son? ¡No! ¿Y esto? ¡No! Acá creo que salía el tótem este de defensa. Este bioma en cosa en difícil es bastante complicado. En difícil, en maestro. Ah, ese lo voy a dejar ahí, no pienso tocar. Voy a seguir bajando nomás. No tengo piedra para hacer un horno. No, no tengo piedra para hacer nada. Que justo me metí donde no tengo piedras. Bueno, de a poco, tranqui. Estoy tratando de ir rápido, pero debería de jugar más tranquilos. Es un juego de paciencia, más que nada. De farmear, de chill. Estos son fósiles, ¿no? Sí. El fósil, no me acuerdo cómo funcionaba. Creo que era con el Extractinator o una cosa así, ¿puede ser? Y podía sacar gemas de acá rápido. Este era el modo de conseguir oro rápido antes. Y el gancho rápido también. Antes de que pusieran los árboles de gema. Ahora con los árboles de gema ponía a farmear un rato ahí en la cueva y lo sacas al toque. Ok. Una zona peligrosa. No. Tengo algo para tirarle, a ver. Tengo 30 sogas. No sé si se encuentra acá en el desierto el Extractinator ese. El famoso ítem. Yo las veces que jugaba, jugaba con la wiki porque es bastante complejo el juego. Si bien se ve simple, tiene bastante historia y es muy complejo. O sea, siempre está el guía que te va ayudando, pero es más fácil con la wiki. Más que nada para hacer las builds y esas cosas locas. O sea, cuando juegas sin saber te vas metiendo así y decís esto y quita más, listo, me sirve.
Pero es más complejo porque existe el crítico, existen un montón de mecánicas locas. Tendría que moverme este bioma para juntar un poco de piedra. Ahí tengo el bloque este maldito, no sé cómo se llama. ¿Mineral maldito puede ser? ¿Piedra maldita? ¿Mineral maldito? Endemoniado, mineral endemoniado creo que era. Ok. ¿Era oro eso? Sí, es oro, mira. No sé si el pico lo puede minar eso. No sé si tengo la potencia de pico necesaria. Yo diría que no. Ah, es hierro. O es platino. Es platino, me parece. Ah, plata. Si hay plata y oro, creo. Subió un bloque random ahí. Un poquito de plata, un poquito de ores. Ores locos. Bien. ¿90 tiene? A ver cuánto lo veo. Acá sí hay oro. Y hay un par de gemas locas. Uy. Miel. ¿Cómo se llama? No es miel. No, le quito uno. Fósiles. Fósiles. Ámbar. Ámbar. Tipo Jurassic Park. Bueno, sí, el ámbar. Tin, 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 tin. Mi único bloque de piedra. No. Uy. Uy, no sabía eso. Bueno, yo creo que con este hierro ya tengo para hacerme un par de herramientas. Tranqui. Herramientas de chill. Está bueno el juego, para pasar el rato me gusta el juego este. ¿Por qué tengo ese bloque en la mano? Bomba de escarabajo. Están buenas para hacer túneles. Es así, apunto bien para abajo mío, la tiro y me corro. ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Bien. No es como la pensaba usar, pero bien. Funciona así, sí, es cierto. ¿Hay oro ahí? Justo acá tengo un cuadro donde se ve el chat, entonces las cosas que están de este lado no las veo bien. A ver si la puedo hacer bien ahora. Apunto para abajo y salto, salto. Ahí está. No. Me llevo esto. Me parece que acá muero. Ah, me disparan de allá abajo. No, me tocan ahí, me parece. ¿Cuánto pegará ese bicho? A ver. ¡Ojo! Casi me toca. Ese me pega 22. Ese pone bloques.
Pega 22 igual. Qué pesado. Ay, gracias, bicho. Pesado. Mira, se pegó solo. Lul. ¿Se mató? Se pegó con el bloque y se dio el daño de caída del bloque. Zafiro. Por ahí tendría que hacerme la pala para este bioma. Sé que el... ¿cómo se llama este bicho? El... cuando creas el bioma este... de las tumbas. El sepultero, creo que se llama. Te vende una pala. Una pala buena, que rompe a 6 bloques, creo. Todo lo... la zona esta que son de piedra, de tierra, digo, y arena. Con la pala rompes al toque. El sepultero loco. Una pala para ir a laburar, exacto. La pala es... la pala te rompe la espalda. Una pala para ir a laburar. Guarda que con la pala hace un montón de fuerza de espalda y se le es retrabado después. Bueno. Ahí me fijé y si son compatibles ahora el Calamity y el RPG. Lol. La cagada es que un soplido matas todo. Claro, una vez que lo leveas. Porque al principio te matan a vos de un soplido. O habría que ver alguno que tenga tipo armas nuevas y cosas así, pero que no sean tan rotas. Yo me acuerdo que había probado uno que era con el Calamity, era un RPG, pero también tenía otro que era como que te daba unas runas que había con forma de X, de círculo, de triángulo, y esas runas servían para hacer habilidades, skills. Y con esas runas, bueno, ibas como potenciando las habilidades y las podías combinar. Cómo se llamaba. Ah, digo runas por decir runas, no, pero eran como unas piedras, fue unas Magic Stone, por poner un nombre, pero eran, tenían forma de, para mí eran runas. ¿Esta gente me va a seguir hasta acá arriba? No parecen subir. Esto tiraba pinchos. Este no se activa solo. Vamos a juntar un poco de telaraña. No sé si en el modo fácil aparece la estatua que digo. Es como una Anubis. ¿What? Ah, el coso. O sea, aparece como una Anubis que te da más 4 de defensa. Me estoy muerto. Ese bicho me va a matar. Me parece que es experto nomás. El experto. Bueno, pero puedo ir a experto con esto. Yo me acuerdo que en experto tenía un par de estatuas, pero estoy muerto. En experto tenía un par de estatuas para los cosos. Para las zonas de... las arenas. Las arenas.
Oh, qué embole pegarle 48 veces a este bicho. Ya fue, mañana me dejo la barba como el personaje y me tiño de azul toda la barba. ¿Cómo lo ves? A mí que me crece mucha barba. Perfecto, ¿no? Toda la barba me voy a teñir. El barbudo. Así me decían cuando... cuando era un poco más joven. Mue. Me decían Jesús porque tenía mucha barba. No. Mal, pues. Se van a las barbas. Me voy a poner coso. Hormonas en la cara, wey. Hay gente que se compra esas cosas, no sé por qué. Para que les crezca barba y esas boludeces. Alta paja, boludo. A mí me resulta incómodo, o sea, que no tengo nada. El afeitarme me resulta incómodo. Se siente inseguro, pero es una cosa súper... va, no sé, sí. Claro, o sea, yo sé que la gente que tiene prefiere no tener, o sea, el estar afeitándote cada 2 o 3 días para estar prolijo, alta paja. Aparte es un desperdicio de plata inmenso. Entre la espuma y la máquina y, no sé, las navajas y todas las cosas. Espuma, navajas, wey, el señor que se afeita con machete, boludo. ¿Ah, sí? ¿Pero no te hace mierda la navaja de la eléctrica? ¿O cómo es? ¿O es como la de las minitas que te depila? Alto dolor. Wey, no sabía nada. Ah, mirá, es lo único que no... Claro, el tema es que te irrita la piel, el tema de las navajas y todo eso. Yo sé que con las viejas compraba lo que es la navaja. Mi viejo tiene una de esas. Lámpara de platino. Esas son buenas, o sea, creo que son las mejores. O sea, tuvieron una banda las navajas. ¿Qué tengo acá? ¡Uy! La concha mágica. La chacón. Ah, la espuma que se hacía con el pincel ese, claro. El pincel ese que era... no sé si era de pelo de caballo. Pero normalmente los pinceles se hacen con pelo de caballo. Qué rico. Ya creo que estoy acá porque no tengo más cómo iluminar. Ah, tengo 24 acá. Acabo de juntar. Bien, entonces sí, sigo. Voy por la zona segura, ¿no? No me voy a arriesgar a morir. No pierdo nada, pero igual. O sí pierdo. No sé qué núcleo le puse al personaje, lo creé así random. Pero debe ser el coso, el núcleo más básico. Ese bicho no sé si pasa por acá. No sé si tiene la altura para pasar. Sí, pasa. ¡Ah! ¡Atrás! A este le pego más, mirá, le pego 3.
Alto crítico, ¿eh? Ah, esa es otra cosa de este juego, que tiene los críticos muy exagerados. Vení, bicho, vení. Mira lo que es eso. ¡Lol! No, imagínate eso en hardcore. Estaba lleno de trampa ahí abajo. No. Estoy muerto. Que no tengo los bloques a mano, tengo todo así re mal organizado. ¿Dónde está mi guía? Mi guía espiritual. Acá está, a ver. Señor guía, ¿qué le pasa? Estoy aquí para aconsejarte sobre tus próximos pasos. Te aconsejo que hables conmigo cuando estés atascado. Ok. ¿Qué hago con la mandíbula de...? Oh, no, acá no. Huevos de hormiga y león. Esto sirve para... Y esto, pistola de arena. Tendría que ser un sótano o algo para meter los cofres. Estatuas. Bloques, ores, dinamitas. ¿Qué es esto? Bueno, lo tiraba. Acá tengo piedra abajo. Voy a juntar esa piedra. Creo que es una especie de almacén acá abajo. Va a ser lo mejor. En realidad nunca es bueno porque después cuando vienen las oleadas de luna de sangre y esas cosas se te llena de bichos. Por eso siempre hago todo en el aire, porque es bastante molesto todo. Yo lo jugué el coso ese, al Idol Slayer, está bueno el juego. Zafa, o sea, para pasar el rato también está bueno. Pasa que después de un ratito se vuelve bastante, no sé, repetitivo. Aburrido, o sea, es cliquear nomás. Bueno, como todos los Idol. Yo lo juego para comer, ¿te da de comer el juego ese? De una. 48. Aquí no tengo la mesa acá abajo. No. ¿Es en serio? Ahí. Sí, está bueno el juego. Yo lo abro a veces para... Feliz. Aumenta la velocidad de movimiento y se reduce la generación de monstruos. ¿Feliz de qué? ¿Y este stat? Lámpara de arena. No va a aparecer el bicho hasta que haga un par de requisitos. Ok. Tengo la hoguera. ¿Qué tengo una hoguera acá? Ah, la he hecho en la cueva. Ah, yo tengo una hoguera acá dentro. Quería forrar todo esto con piedra. La zona de abajo para que no entre la humedad. Bueno, que era. Se ponía modo arquitecto. Una mesa de trabajo. Ah, me voy a craftear otra. Una de jungla, por ejemplo. De jungla.
de esta cosa. La forja. Para hacer el yunque me hacen falta los lingotes, ok. Bastante hierro. Un yunque pesado a los bichos. Y ya tengo para hacer un par de herramientas. Yo creo que empezaría por el pico, que siempre es mejor subir de tierra los picos y esas cosas. Que acá lo principal es el pico. La cadena. ¿Cuánto me pide la cadena? Voy a hacer una cadena. No me acuerdo para qué sirve. Deberías quedarte en casa por la noche. Es muy peligroso vagar por ahí en la oscuridad. Gracias. Ok, tengo un montón de crafteos. Con este veo todos. Tengo el reloj. Linterna de corazón, lámpara de araña de cristal. Mira, hay un montón de lámparas. De meteorito, de mármol, de granito. Cerradura de cofre. Mira, no sabía que estaba esto. De ese para el multiplayer. Igual hay mods, pero bueno, sí. Si es un multiplayer vanilla, está bien. Da la hora. 10 de un material más el más una cadena. Mesa silla. ¿Qué? ¿Lo crafteo en una mesa? Mesa silla, decía. Según eso lo podría craftear ya. No sé qué mesa silla me pide. ¿Por qué mesa silla? Acá estoy en una mesa de silla. Pesados los bichos. Voy a hacer el pico, creo. Desde acá, desde este ítem para allá, tengo. No veo lo que hay. O sea, veo apenas. Pues desde acá hasta acá. Todo hasta acá, todo esto es chat. Pam, pam, pam. ¿25, 20? ¿Qué me defiende esto? 2, 3, 2. No me alcanza para nada, me alcanza para una sola. Nada, me hago el pico. Ahí está el pico. Pico de hierro. Este lo podría vender si aparece el bicho que para venderle las cosas. Voy a guardar acá la basura. Basura, basura, basura. Basura, bloques lo quiero. Basura. Basura, 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 basura. Basura, 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 basura. Poción de exploración, no lo voy a usar. Zafiro, esto, basura, basura, la hoguera me la llevo por las dudas. La estrella ninja me la llevo. Arena no. Pared no. Telaraña. Ah, me puedo craftear el yo-yo. Me sirve bastante el coso en early. Deberías quedarte en casa si ya lo dijiste. Banco de trabajo, 90 huesos, no tengo huesos. El yo-yo. Banco de trabajo. Ah, me falta la araña, son 28. Bueno, ya que estoy acá, voy a hacer para abajo, acá. Podría matar para juntar un par de ítems para antorcha, mira, no abren. Ah, puedo matar a estos bichos para juntar antorcha directamente. A ver, pasen. No, sí, es bastante fácil. Nada que ver con el otro. A este de 10, 15 golpes los mato. El knockback que le metí.
farmear antorchas. Siete antorchas, bueno, me sirve. Me sirve para abajo. También puedo usar la concha para buscar al loco de los pescados. Esas misiones nunca las terminé. Una vez traté de hacer las misiones de pesca, pero no... No es complicado, pero... Fue algo como que no me convenció mucho. El tener que buscar el cebo y farmear esas cosas, no... O sea, el pescar es fácil. Por lo que recuerdo era tirar la caña nomás. También ocupaba bastante espacio, me parece. Después tenía que pescar en la corrupción, armar una zona segura, armar el lago en la corrupción. No me convenció mucho el tema de la pesca. No cuando lo probé. Y no creo que haya cambiado mucho ahora. O sea, la pesca siempre fue igual. O sea, así es más entretenida que en otros juegos. O sea, en Minecraft, por ejemplo, la pesca es mucho más aburrida. No, no me convenció. Cayó una estrella por allá. Le podía hacer zoom. Zoom in, zoom out. Está bueno, es como bastante limpio el coso, el efecto del zoom. La concha esa marina, ¿se encuentra siempre en el desierto? ¿O fue casualidad? Porque no me extrañaría que se encuentre siempre ahí. O sea, es como raro porque vas a un desierto y encontrás la forma de encontrar el océano, que es un poco tipo antítesis, lo contrario. ¿La rompí yo? Sí, eso de día me parece. Ese bicho no me da nada interesante. Nada que ver con el modo legendario. O sea, en el legendario explorás este poquito de cueva y tenés 10 trampas. Bueno, no sé si 10, pero tenés 4 o 5 seguro. O sea, en el legendario acá en la pantalla, lo que se ve en la pantalla, hay unas 15 trampas. Tienes que ir con mucho cuidado. Mucho cuidado. El estaño no me sirve, ¿no? También es cierto que para el modo maestro y legendario hace falta mucho de jugar con el tema ya de las pociones. O sea, tiene mucha importancia las pociones. Los buffos de las pociones. Acá en este modo fácil no hace falta, me parece, las pociones. Topacio. Ah, medusa. Hay hierro acá arriba. Pero alta paja subir. Así
así nomás por acá, por el camino seguro que ya está armado. Tin, 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 tin. Pam, pam, pam. ¿Esto es amatista? Sí, amatista. Pues esto pasa siempre, ¿no? El que está minando y te terminas ahogando en zonas llenas de agua. Ahí tengo más plata. Tengo que romper sí o sí para pasar. Es muy gordo el personaje. ¡Ea! Honguitos. Pen, pen, pen. Me acuerdo una vez hice el bioma de ese hongo al lado de la casa y después se corrompió todo. Cuando entré al modo hard mode, se corrompió todo el bioma y se llenó de las plantas estas que escupen esporas. Quedé todo el día con las plantas molestando ahí, escupiéndome esporas, pero al lado de la casa. Cogí un flatulento. Sí. Y el bioma de hongo siempre está lleno de agua también. Así que vamos a darle un poquito más de agua. Yo creo que con todo el hierro que estoy juntando ya me alcanza para el set completo. Tin, 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 tin. Un poquito de oro. También podría ir a la corrupción y como tengo la TNT ya empezar a romper los corazones del bicho. Un caracol ahí, al bordecito. Hola, caracol. Caracol. ¡No! ¡Wow! Se hizo un backfly en el coso. Está re loco el caracol ese. ¿Qué onda? ¿Se cayó de la pared o qué? A ver. Quedó caracol. A ver. No se cae, se tiró. ¿What? Se te volvió a tirar. Está re loco el caracol ese. Caracol extremo. Uy, mira esa veta de oro. Champiñones. Ahí. La forma rápida de juntar ores. Está lleno de oro acá. Hay más abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Lástima que me quedé sin TNT.
TNT. TNT. Dynamite. Pesado el esqueleto ese, ¿eh? Ahora voy a abrir el mapa a ver cuánto exploré, cuánto bajé. Me intriga porque siempre que juego con los mapas grandes, entonces no sé qué tanta es la diferencia. Pirañas me hacían falta para hacer el gancho, creo, ¿no? Sombrero de robot. ¿What? Objeto decorativo, ¿sí? Yeah. A ver, mapita. Ah, lo mismo más o menos, pero es casi un tercio del mapa. Y para los costados sé que cuando... A ver, que respiro. A los costados sé que se amplía más o menos una pantalla, dependiendo del largo del mapa. Si lo ponemos largo se amplía una pantalla más, y si lo ponemos largo se amplía como otra pantalla más. Una pantalla, un cuarto, un quinto, no sé cómo llamarlo. ¿Cuánto me pega este? A ver. Cero. ¿Cuánto me pega? 13, bien. Pesado. Hacía falta un par de telarañas, acá arriba, telarañas. Ok. ¿Tenía una poti? Lol. Los champiñones locos. Un poquito de plata. Vamos a hacer que se drene todo el agua. Un corazón. Patito, un escudo y un tipo este de las sombras. Armadura. Yo creo que ya puedo invocar al coso, ¿no? Al cerdo. Al duque Fishrom. O como se llame, ¿no? Al chancho ese. O me hace falta más potencia de cebo. Ah, no, porque la potencia de cebo es el gusano, claro, que junto acá. Yo creo que ya se podría, ¿no? ¿Es una piedra esto? Pesados. Param, param. Vení, vení, vení. Voy a dar con el pico mejor. Tiene más rango de ataque. Ok. Poti. No, vamos con el pico nomás, que es más rápido y no tengo que hacer nada. Pesado, bicho. Qué pesado. Hay más oro ahí abajo.
Ah, no se tiran bien. Me traquean de cierta forma, me parece. Ah, ahí se tiró. Vamos a hacer otro cosito acá. ¿Salta el pozo o no lo salta? Sí lo salta, bien. Es que lo peor que puedes hacer es quedarte en un pozo con un bicho. Es casi un insta-kill. O sea, te pega más el bicho de lo que vos le pegas a él siempre. Dale, bichito. Qué poquito que pego, ¿eh? Uy, se me escapó. ¡No! Acá no pasa nada. Luis, el mercader, ha llegado. Lois. Lois. ¿El Luis o Lois? Lois es nombre de mujer. ¿Y si puedo usar la poción de cambio de sexo con los NPC? ¿Puedo transformar a Luis en Luisa? O eso no se puede. Sería bueno cambiarle de sexo, a ver cómo es el furro hombre, como especie. El furro hombre. Ah, pero la poción de cambio de sexo te cambia a vos, pero se podrá con los NPC. Hay más amatista acá arriba. Tendría que juntarla para hacer el gancho, pero también tengo pirañas. Para hacer ganchos. Vení, piraña. Comete esta. Toma, comete esta espada. ¡Oh, una casita! Habemos encontrado una casa antigua. ¿Quién vivía acá abajo? ¡Uy, este! ¡Lol! No lo he visto nunca, pero... ¿What the fuck? Esto me lo llevo. Esto se vende, esto se vende. Hay un coso, un esqueleto ahí atravesado con una espada. O sea, es una persona que se murió atravesada por una espada. Que tiene la espada petrificada en el pecho. A ver si me levanta. Ah, no me levanta. Ay, no dropea nada, en serio. El cuadro me lo llevo. Hay cuadros raros también. Esto del pato me lo llevo. Pato, pato. Soy fanático de los patos. Soy pato fan. Pato lover. Poción de espeólogo. El espejo mágico. Ok. Mejor que esta cosa. Coger todo. Y el cofre te lo vendo. Aunque en fácil no hace falta tampoco tanto oro. Para lo único que puedo usar el oro así en cantidades para... las mejoras. Con el chapucero loco. El chapucero, el duende chapucero. Que aparece, si no me equivoco, adentro de la mazmorra, puede ser. Y la calavera de la mazmorra también la puedo matar ahora. O sea, la puedes matar en early, fácil. Te hace falta un martillo nomás. Con un martillo y un par de árboles, matas a la calavera. A ver, piraña.
No dropea. Gusanitos, no tengo la red. Don't have any red. Una ninfa. Niña perdida. Hola, niña. ¿Cómo te encuentras hoy? La voy a matar. Yo creo que ese es el banner más complicado de conseguir. Hola, niña. La voy a matar por abajo, tampoco soy tonto. La podría ahogar también. ¿Dropea algo esta bicha? ¿Bicha, dropeas? Ahora necesito excavar con más precisión, así que tranqui. Tuki, tuki, tuki. Creo que si rompo este. Bien, y si rompo este. Y de acá. ¿Qué pasó? ¡Es una ninfa! ¡Me engañó! Baja ahí. Baja ahí. Baja ahí. Vení, ninfa. ¿No la toco? ¿En serio? Ahí está. Wow. Ah, bueno, la puedo matar. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, que yo ya sé lo que están haciendo. Me están encerrando y no quiero que me encierren. Siempre hacen lo mismo. Me estaban baiteando para que quede acá solo, expuesto. Pero tengo mi gorrito de robot. Tengo mis sensores activos. Hecho feo. ¿Sabes qué, ninfa? Vamos a hacer esto más entretenido. Listo. Atrapada. Trapped. Vea. Mira ese crítico de 2. ¿Qué pasa, ninfa? ¿Qué pasa? Ninfa. ¿Qué pasa, esqueleto? Esqueleto, ¿qué pasó? Toma, ninfa, toma, cuchillada, mira. Toma. ¿Este es más rápido? Toma, un hachazo en la cara. Un conchazo, wey. Yo voy a pegar con la concha, me te pega. Voy a darle con el pico. Se muere la ninfa. La ninfa recibe daño. No pego crítico con el pico. Podríamos cambiar roles. Yo estoy arriba y ella abajo. Le hago un pozo y le pego desde arriba, pero no sé si puedo pegarle. El pico ataca para arriba, no para abajo. Hay un coso, una cueva. Ah, una trampa ahí arriba, mira. Una trampa de dardos. La podría llevar hasta la trampa de dardos. Este juego tiene como 80 años. Bueno, resarpado. Y es como... es de los juegos mejor valorados de Steam. O sea, creo que tiene como el 97% de reseñas todas negativas. Mejor lo valorado. Bueno, negativas. No, positivas. Creo que el 97% por ahí, todas positivas. El tema es que hay un montón de gente que lo prueba y no le da una oportunidad y está bueno el juego. Juegan 10 minutos y lo sacan. ¿Qué pasa, niña? Toma. Headshot. 1 de oro y 95 de... 2 de oro, está bien. Agua. Está la trampa ahí. Ah, lo voy a dejar nomás. La niña que quiso engañar a el prota. Hay un coso. Un cristal ahí. Igual tengo la poción de espeólogo. Pero esta por ahí sirve más para cuando entras al hard mode. Para no estar buscando como loco. Bicho feo.
Esto creo que sacan 50, si no me equivoco, puede ser en difícil. 80. Llegan bastante. No llegó. Una acá. La vida de un esclavo. Sé que había hecho zoom cuando le estaba pegando a la ninfa. Tin, 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 tin. Yo creo que con una antorcha ahí, suficiente. Vengan, vengan, vengan. Miren cómo chapoteo con mi espada. Veinticinco. Me gusta el dash feo que hace. No me tomé ningún corazón, es cierto. 140. Oh, Dios mío. Debo salir de acá. Hace falta aire. Estoy respirando, ¿qué onda? Hay un slime, no lo vi. Yo me parecía raro que me pegue 16 en fácil. Un poquito de aire. Y para abajo nomás. Oh, una cápsula acá de aire. Ah, te encontré el botoncito. Oh, vi un botón. Acá sí debería de funcionar el ver los ítems con esto, ¿no? Ahí veo los cableados. Esto está bueno. Es bastante útil. Igual yo quería el botón. ¿Dónde está el botón? Ah, ordenar inventario. A ver, tengo que respirar también. ¿Por qué no veo el botón? ¿Estoy ciego? ¿O no tengo ningún botón? ¿Y el botón? Unas potas. Vamos a juntar un poco de esto. Bueno, siempre es bueno llevar esto, ¿ves? Así, entonces voy a ver las trampas. ¡Oh! Llegó Katherine, la enfermera. Maldita Katherine. Te odiamos. Pam.
Cuando vuelva a bajar va a estar todo vacío eso. Bien. Un poquito de aire. Poquito de aire. Un poquito de aire, un poco de aire. 12.27. Una cápsula de aire por acá. Una antorchita para ver. Ok. Y seguimos para abajo. Tendría que volver, me parece. Tendría que volver para conseguirlo. Un pico mejor. Por ejemplo, yo creo que puedo hacer uno de oro. Para conseguir algo más. En una cueva. Hablando de oro. O sea que al ciento no sé cuánto. Voy a subir la vida hasta 150, por ejemplo, ahora. Y después más adelante la subo más. O sea, para no forzar la invocación del ojo. Para matar primero el slime y después el ojo. Tranquilo, o sea, ir tranqui. De a poco. Be quiet. Cuidadosamente. Llegó el demoledor. Ok, llegó la hora de... ¿Cuánto tengo de oro? 3 de oro. Más lo que pueda vender de acá. Estatua de pato. Estatua de tiburón, oiga. Más topacio. Hola, Squat, ¿cómo estás, señor Quot? No, que no tengo el coso acá. No, estoy muerto. No. Oh. Bueno, tengo el demoledor. Ahora voy a poder minar un poco más rápido y encontrar cosas. ¿Todo bien, mi vos? Yo bien. ¿Dónde está? Ahí está. Está fuera el demoledor. Demoleme a besos. ¿Qué dice? ¿Qué es unas bombas boomerang? ¿What? Prueba a lanzar una con este vendaval. Ya verás cómo vuelve hacia ti enseguida. Vuelve. Niño troll. Mira, soy más alto que el demoledor. ¿Qué pasa, demoledor enano? Mira, mi nariz le llega al ojo. Mira cómo le beso la nariz. Mira, ¿Eres nuevo en el Terraria? Más o menos. Mira. ¡Mua! Mira, le beso la nariz, mira. Le chupo la nariz al demolador. Gracias por el follow, what? Y este, a ver. Este es de mi altura, más o menos, sí. La enfermera. Hola, Katherine. ¿Qué onda? Ojalá Dolgrim tuviera más cuidado. Ya me estoy hartando de tener que coserle las extremidades todos los días. ¿Cuál es? ¿Quién es Dolgrim? Este es Luis. Amigo, ten más cuidado con que intentando liberarte de esa piedra de ébano. ¿Por qué no le presentas a uno de estos explosivos? Uy, se me llenó de...
De lianas esto. ¿Qué onda? No, sí, ya sé jugar más o menos. Más o menos. Más o menos. Para pam. Los potis no los voy a usar por ahora. 140, 160 y hasta ahí. No quiero que aparezca el ojo loco. El ojo de Cthulhu. ¿Conoce los mods? Sé que hay mods. ¿Conozco los mods? No. ¿Conoce la existencia de los mods? Sí, conozco que existen los mods. Para, debería ordenar esto. Siempre tengo todo desordenado. Igual estoy jugando tranquilo para recuperar todo lo que, como dije antes, tenía un par de partidas, pero se ve que cuando cambias de componentes de la compu se borran, no sé cómo funciona. Porque desaparecieron mis partidas. Calamity, por ejemplo, sí, lo he jugado una vez. Maté un par de jefes. Maté a los primeros jefes, creo. Puse pegamento de slime para que el sombrero no me saliese volando. Quizás pueda venderte un poco por un par de monedas de oro. No, pero yo puedo venderte un poco de estas cosas. Sobre eso de tu progreso, cambiaste el disco duro, ¿no? Sí, cambié el disco duro. Antes un disco duro de los viejos, digamos. Y ahora tengo uno, un M2. Entonces por eso. Ah, mira. Sí, ya me pasó varias veces. Me pasó la primera vez cuando cambié de máquina, porque directamente cambié de máquina. Estoy hablando de una máquina de hace 15 años más o menos, 10, 15 años. Porque los datos de personaje y partida se guardan en documentos. Ahora tiene. Te tiro el acceso. No, pero no tengo el disco viejo. El disco viejo murió. El disco viejo murió. O sea, estaba tan usado que murió. Sea, tenía un disco de hace 15 años y después tenía uno de hace 10 años y los dos murieron. O sea, con el uso se van gastando, o sea, son los discos viejos. Se van gastando de a poco y eso. Ah, RIP, sí, RIP. O sea, estoy hablando de hace años, años, años. O sea, el primer disco creo que tenía 200 gigas, ¿tenían los discos viejos? Puede ser. 160 gigas creo que era. El disco viejo. Donde tenía mi primer save guardado que lo había pasado en difícil. Y después el otro disco era uno de 1 tera que lo tengo por ahí tirado. O está en la máquina vieja, me parece. Que actualicé la máquina. Cancho de amatista. Ese es tu nombre de usuario. LOL. No, pero yo tengo el coso. Se guarda en la nube, creo, ¿no? En el juego. Pico, 55 de potencia de pico. Este tiene 40. ¿No se guarda en la nube? Se envía datos a la nube el juego. ¿Qué datos envía si no? Solo se guardan los con. Ah, mirá, no sabía eso. Entonces refalsa la nube. Un martillito de oro. ¿Hace falta el martillo? No. Un arco de oro me puedo hacer. El señor arco de oro.
Pero re inútil el coso si se guarda solo. Mira, no sabía eso. ¿Esto se puede ordenar? Cofre de arenisca, coger todo, depositar, guardar. Ordenar. Yo guardo por las dudas. No hace. Eso te recomiendo que cada vez en cuando te hagan una copia de tu personaje. No, eso es lo de menos. O sea, el tema de los mundos y los personajes. O sea, me parece un buen juego para empezar y rejugar cada tanto. Ahora, por ejemplo, estoy jugando en fácil para avanzar un poco. Igual supongo que te habrás dado cuenta, porque si ves el inventario, creo que en maestro creo que nomás tiene un slot más. El otro día estuve jugando en coso en legendario, que es la dificultad esa de la semilla, y no. Es muy difícil. Hice un túnel hasta arriba, no llegué a la superficie porque me crucé con la corrupción. Y después me fui para un costado, quise pelear con el slime, no le pegué lo suficiente. Quería comentar una cosa, sí. Gracias por el follow. Shiva Locardo. Oh, Shiva Locardo. ¿Qué pasó? Tranquilos, amigos. Param, par de lingotes. Vamos a guardar los lingotes acá en este cofre. Para ordenar un poco. Bueno, amigo, estoy jugando el Calamity Modo, somos 5, pero uno de ellos no juega casi nada. ¿No juega casi nada en qué sentido? ¿Que no sabe jugar o que no tiene tiempo? Trinchera. ¡Uy, uy, uy! No pasa nada, no pasa nada. Juego segundo y de la nada se va. De ese que tiene mal internet. No le gusta el juego. Y pasa que hay gente que no. Como decía hace un rato, o sea, hay gente que no le gusta, o sea, no le da una oportunidad al juego. O sea, el juego está bueno. Sí, me pasó el otro día. Invitamos a un par de amigos a jugar y no sabían qué hacer. Igual yo no tengo tiempo para jugar, o sea, yo tengo los fines de semana porque el resto de la semana trabajo. Pam, 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 pam. Esa, mira la enfermera, le mete de coso, Venom. Mira la enfermera como se lo solea a los bichos. No, si sí, yo trabajo todos los días. Bueno, hoy debería estar trabajando, pero no quiero hacer horas extra. Si bien rinde porque te dan más plata, no. No, no, gracias. O sea, rinde bastante, en realidad. O sea, por un sábado, por ejemplo, puedo comprarme un juego triple A. De los juegos nuevos estos que están saliendo, con un sábado me lo puedo comprar. Pero no sé, o sea, no puedo estar trabajando todo el día, todos los días. Quizás hace 2 años sí, pero hoy en día no. Bueno. Pasa que yo estoy, como estoy, estoy, ¿cómo se dice? Estoy mal de la espalda y no puedo estar todo el día sentado. Me matan. Por eso juego de vez en cuando, juego un rato, o sea, a mí me gusta jugar, pero no puedo porque me duele después de un rato. Ve, enfermera, curame, tengo que gastar mis potis.
Lágrima sangrienta. Sirve para farmear. Me tendría que echar una espada, quizás. A todo esto, ¿cuánto quita mi arco? A ver. Pega bastante, ¿eh? No, 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 que me encierran. Sí, como yo decía antes, siempre ponía la casa en el aire, o sea, más o menos a esta altura. Pasa que ahora quise hacerla más así nomás. Y se me complicó. Es más, me había olvidado que existía la luna de sangre. Toma. El knockback aquí es por chance, ¿no? O sea, veo que cada tanto les tiro un empujón bastante grande. Una pregunta, así. Decime. Diga, diga, dígame. Pregunte, pregunte. ¿Conoces a alguien que suele jugar mucho Terraria? No. ¿Mucho cuánto? Mueve. ¿Cuánto es mucho? No, la verdad que no conozco a nadie que le guste Terraria como para jugarlo mucho. O sea, mucho que son 5 horas diarias. No, o sea, por ejemplo, los chicos que con los que trabajo. O sea, los chicos estos que son mis empleados, bueno, es así al jefe, ¿no? Los chicos con los que trabajo juegan The Forest. O sea, los chicos con los que trabajo empezaron a jugar al Son of the Forest y... Es así, o sea, sale un juego y van a jugar ese juego que salga. Ok, estoy muerto. Sí, 5 horas es mucho. Es que depende de lo que hagas. O sea, como es un juego de farmear, 5 horas puede parecer mucho o poco. O sea, después de un rato te cansa a veces. O sea, puede estar 1 hora y puede estar 2 horas. O sea, yo me acuerdo que una vez jugué y estaba farmeando el set este de hielo. Sé que estaba en la zona de hielo y tenía que matar los golems de hielo para farmear algo, el corazón de hielo o algo de un set. Y tenía que esperar que aparezca la ventisca y era bastante pesado. Mi hermano una vez le mandó como 8 horas seguidas el más cebado. 8 horas seguidas. Es que lo que más te lleva es el, como digo, el farmeo. Y lo que tiene el juego que muchas veces, o sea, como en los juegos tipo mundo abierto también, pasa mucho también. Vos te pones de objetivo ir a, no sé. Yo, por ejemplo, vos querías ir hasta abajo, a la zona del infierno. Y en el trayecto te encontrás un montón de cosas que te desvían. O sea, te encontrás algo y te vas por un costado y te vas yendo. Te encontrás una vía de tren, te subiste a la vagoneta y terminaste en una dungeon o cosas así que te llevan por distintos lugares. Y lo que era tu meta que la hacía en media hora, la hacía en 3 horas. O en 5. O sea, por ejemplo, las metas que son más rápidas, por decir algo, es matar al golem. O sea, vos vas a matar al golem, te preparás, vas, peleas contra el golem, chao. Después cuando vas a la dungeon a farmear ítems y en el modo, en el hard mode, te tirás horas ahí adentro. Hasta que te caigan los ítems. También depende de que en el Calamity es más tardío matar jefe, porque son más complicados. LOL.
Sí, de la nada decís, bueno, voy a buscar, no sé, hierro y terminás encontrándote con otras cosas y bueno, te desvías un toque. Te desvías un toque un par de horas. Bueno, cuando pasan los eventos, tipo la invasión de duende o el coso pirata. O sea, si estás corto de oro, no tienes una granja de oro. Y aparece el evento de los piratas, tienes que aprovecharlo. No sé si tengo una gota de agua acá abajo para tirarme. Voy arriba con la enfermera. El Calamity. Hola, enfermera. ¿Cómo tú otra vez? Tengo la sensación de verte muy a menudo. Bueno, ¿qué dice la enfermera? Déjame que le dé un vistazo a tu gráfica, sí, te han matado dos veces. Ok, gracias. Shiba Locardo, quisiera jugar con unos amigos míos. Más tarde igual. Buena. Una invitación ahí a una party loca. Uy. Pam, pam. Tirin, tin, tin. Mira cómo le pincho el ojito. Oh. ¿Tengo agua acá abajo para tirarme? No hay agua. Qué mal. Hablando de agua, luna de sangre. Bueno. No, hablando de agua, me voy a la zona de. Así está el bicho este nadando, no. Y la otra. Tampoco. Bueno, hoy podría, pero más a la noche porque no estoy en mi casa. Me arrepiento igual. Llegó Seymour. Cambiamos de mercader. Una vez que se mueren, mueren para siempre, parece. O sea, cambia el nombre, todo. Tendría que comprar una red de insectos. Resplandor diurno. ¿Va a saltar Slime o no? Bueno, se fue para allá. Ah, acá es donde aparecen las hadas. Supuestamente esta zona no se vuelve a generar. Igual no sé si pueden farmear las hadas. ¡No! Bien ahí, ¿eh? Pam, pam, pam. Si quieres te comento un poco cómo es. Ah, y el tema ese de jugar online muchas veces lo complicado es el ping. A mí, por ejemplo, me pasó mucho que cuando juego en un servidor de alguien tengo retraso. Pero sí es cierto que para farmear y esas cosas es más rápido. Y se vuelve un poco más fácil. Asher, el guía ha llegado. Bueno, Asher. Uy, me caí. Tin, 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 tin. Ese salto raro que hizo el personaje. Pero llegó.
aprovechar a juntar un poco de madera. Hablame por susurro, ¿eh? ¿Qué tengo acá? Boomerang, granada. Bueno, me llevo todo. A ver, ¿cuánto voy del mundo? Igual para ser un mundo chico es bastante grande. Pensé que eran más chicos. Es cierto que para cuando vuele y pelee contra los jefes volando, se va a hacer chico. Por ejemplo, cuando actualizaron a 1.4, que fue en marzo, puede ser de hace un año o dos años, al Moonlord lo maté con el barco pirata y disparando como loco. Y me crucé el mapa como tres veces, en el mapa grande. Así, tac, tac, de esquina a esquina. Disparando el vacío mientras lo mataba. Una vela de agua. No sé si voy a farmear ahora. Hola, amigo. Me la llevo. Por ahí más adelante farmé con la luna de sangre, que es lo único que tengo. Y acá podría ver si hay un libro o no. No. Libro. Yo creo que hasta acá y un poco más abajo puedo llegar. ¿Este lo puedo tocar, por ejemplo? Yo creo que sí. Bueno, no encontré ningún libro mágico. Tin, tirin, tin, 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 un par de potas y me voy con mis potas y mis cosas. Listo. Todo perfecto. ¿Y este me pega, no? Ah, bien. Cactus, cactus, me voy a llevar un par de cactus, pero no sé si me sirven para algo. Sé que me puedo hacer la armadura. Esto, flor de agua, hoja de agua. Hoja de agua era para una poción. No sé de qué. Es que no me acuerdo nada, no juego hace mucho. Un oasis. La una. Me tendría que haber hecho un coso, un hacha mejor. ¿Qué iba a hacer yo acá? Iba a juntar las semillas. Acá. Para ir replantando, porque si no después queda vacío. Me acuerdo que la primera vez que jugué no... No sabía esto de replantar y me quedé sin árboles en el mundo. Bueno, la primera vez que juegas no sabes nada. A no ser que veas tutoriales o algo. Mira el árbol. Enanito. ¿Ves ese salto raro que hizo el personaje ahí? Tin, tirin, tin, 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 tin. Velocidad de movimiento más 4 de defensa. Perfecto. Coger todo. Ahí este logro tampoco lo tengo, el de mover a los duendes. A los gnomos. ¿Esto es una mesa? No. Este no me sirve. Esto sí, 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 sí. Y esto... B.
Gema de hielo. Se pueden encontrar las botas de hielo, puede ser. También puedo morir por congelamiento. Vamos a bajar un toque a ver qué encuentro. La nieve, la pistola de nieve, puedo conseguir. Muerto. Muerto. Ah, tenía el gancho. Claro, me re olvidé el gancho. ¿De qué pasa si... ¡Boom! Oh, lo siento. ¿Usabas esa pierna? ¿Y qué le pasa? Sin valor, sin valor. Esto no creo que lo use. Esto lo voy a usar para encontrar las trampas, pero puedo vender uno. Eso me tengo que hacer otro. Uno de oro esto. El arco no, sin valor. Libros, material. Contiene extraños símbolos, sin valor. Esta se puede usar para farmear con la luna de sangre. El pico este voy a vender. Los cofres, esto no lo voy a vender por ahora. Y después tengo esto que no sé por qué no lo guardé. Vamos a guardar acá. Ordenar objetos. No hay una tecla para ordenar bien. Y los ordena raro. Es el más caro, al menos cosas. Los ordena por rango, me parece. Estaño, hierro. Ah, está bien. Aunque me gustaría que lo ordene así. Ores, pepitas y así más ordenado. Material, bla bla bla. Bloques, acá tengo más de esto. Ah, cierto que tengo el coso este de ordenar rápido. Me había re olvidado de ese botón, ese es nuevo también. Joder, no lo usé nunca. A ver el libro. Asher, ¿cómo estás, Asher? Tanto tiempo. Estoy aquí para aconsejarse sobre tus próximos pasos. Te aconsejo que hables conmigo cuando estés atascado. Ok. Creación, decime qué puedo hacer con esto. Hoja de agua colgante, poción de la suerte. Poción de la suerte, suerte, fuerza vital. Ah, esta es la poción buena. Pero necesito prismita. Paletas, sonar. Poción de caja. Una caja, esta es para pesca, ¿no? De pesca, poción de pesca, flotación, agallas. Piel de obsidiana. Y cambio de sexo. Son pociones para el agua. La primita se consigue pescando en el bioma de la bendición. O sea que es para el hard mode. El librito. ¿Qué puedo hacer con el librito? Estanterías. Sé que se pueden hacer hechizos, ¿no? ¿Puede ser? Estanterías nomás. ¿Qué más tengo? Pam, 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 pam. Bloque de nieve, material. Bloque de limo, material. ¿Material de qué? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Estas son cosas, ¿no? Ah, claro, material de construcción. De Kiri. Estuco, bien. Bueno, creo que lo voy a dejar por acá. Gracias chicos por pasar y nada, me voy a retirar porque tengo que ir a comer. No sé qué hora será ya ni de dónde son, pero acá son la 1 de la tarde y todavía no comí nada. Así que me retiro. Gracias de nuevo por pasar. Guardar y salir. Borrar mundo. ¿Ves? Acá por ejemplo tengo el coso, el Head Fixed Boy. Que fue con el que jugué en legendario. Encima hice el legendario en el mundo grande y... exploré hasta arriba. Acá tengo un spawn de slime. Tengo el coso de slime por acá. Acá tengo los aldeanitos. Y estuve explorando los biomas, más que nada.
Después una poción de TP, otra poción de TP por acá. Y subí todo hasta llegar a la zona de la corrupción. Y de ahí no pude pasar. El Head Fixed Boy. Un gusto conocerte igualmente. Chao chicos, suerte.